Amigos de Diario del Pueblo, nos encontramos específicamente en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, donde se está desarrollando la rueda de prensa con motivo a la Semana de la Moda y el Turismo en el Estado Táchira, que se va a realizar desde el próximo 28 hasta 30 de octubre. A mi lado se encuentra Carola Núñez, directora general de Carola Estudios, y nos va a brindar detalles sobre este evento que va a resaltar la moda y el turismo aquí en el Estado. Muchísimas gracias a todos por este momento. Realmente, luego de 15 años de estarse desarrollando la Semana de la Moda y el Turismo, Centur, acá en nuestro país, las primeras 7 ediciones acá en San Cristóbal, Estado Táchira, 4 ediciones siguientes en Maracaibo, luego Caracas, y regresar en este momento que estamos cumpliendo 25 años, Carola Estudios 25 años, y de la mano en esta edición, muy especialmente con la Gobernación, con Cotatur, con el IANDECIN de la Alcaldía del Municipio de San Cristóbal, Corpo Táchira, todos juntos de la mano para brindarle a nuestro Estado hermosísimo un evento, una plataforma donde modelos, marcas, diseñadores, juntos mostrarán su enorme talento. Ese talento que hablas, Carola, viene tanto de aquí del Estado Táchira como a nivel nacional e internacional. Siempre hemos tenido connotación nacional en la presencia, en cuanto a la presencia de marcas, modelos y diseñadores. Invitados especiales de nuestra amada Colombia, que hacen siempre participación especial, dando ese toque mágico a cada cierre, a cada colectiva que tenemos de marcas y diseñadores. Vamos cada vez en ese constante crecimiento, en esa proyección. Las marcas cada vez tienen mayor emoción y sobre todo esa parte de despertar emociones. Las marcas hoy en día, además de la tendencia que pueden ser los colores, estos tonos vibrantes que se están usando hoy en día, siempre de la mano con lo que es el buen gusto, el buen vestir, va de la mano con lo que es la hermosa, con lo que es la imagen que proyectamos a nivel social, a nivel empresarial. Y esta Semana de la Moda y el Turismo busca justamente brindar esa asesoría o a través de esa plataforma de la pasarela, 3 días, viernes 28, sábado 29, domingo 30 de octubre en el Pabellón Venezuela. Una paleta, un esquema espectacular, tanto marcas que van a hacer su lanzamiento como marcas y diseñadores que ya están establecidos comercialmente. Bueno, allí teníamos entonces declaraciones de la directora general de Carola Estudios y organizadora también de este evento de la Semana de la Moda y el Turismo aquí en el Estado Táchira. Con esta información, reporto para ustedes Rosana Ramírez.